Un congreso muy importante con más de 13.500 inscriptos, más de 10.000 que han participado presencialmente acá, con más de 1.500 trabajos científicos presentados por trabajadores y trabajadoras de todos los municipios de la provincia, con la presencia de 107 municipios que juntos, además de compartir las experiencias, ordenamos, rubricamos, acompañamos el proyecto de un plan quinquenal para la transformación e integración del sistema de salud, que busca que la garantía del derecho a la salud sea única, equitativa, para todos y para todas, lo cual es un compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras desde hoy y para los próximos años. Se está produciendo conocimiento, se está produciendo también lo que termina encarnado en este plan quinquenal, que es un plan de profunda transformación para el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Se ha hecho un diagnóstico muy profundo, un plan que nos marca una dirección en cada uno de los aspectos, de la infraestructura, de la expansión, del equipamiento, de la digitalización y también, por supuesto, de un modelo prestacional que es completamente distinto al que tenemos, que es más inclusivo, que es más equitativo, que es más democrático. Así que, bueno, muy, muy contento de haber visto todo ese entusiasmo que hay acá, no para decir está todo bien, sino para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que cambiar y, sobre todo, para dónde vamos. Temos com a China um extraordinário relacionamento. Um relacionamento que a cada dia que passa fica mais maduro e se fortalece. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Você sabe que para nós foi com muita alegria que recebemos o apoio da China para a presidenta Dilma ser presidenta do novo Banco de Desenvolvimento. Contamos com a China na nossa luta pela preservação do planeta Terra, defendendo uma política climática mais saudável, em que as pessoas possam respirar o ar mais puro e possam beber água mais limpa. Este es el área de gestión de colecciones encargada del cuidado material de todo el patrimonio del museo. En toda su materialidad, tanto de las obras que tenemos en patrimonio como las obras que llegan acá en préstamo y aquellas nuestras que salen también en préstamo. O sea que nosotros nos encargamos de la conservación, de la restauración y de la conservación preventiva en torno a nuestro patrimonio. Nuestro trabajo está organizado según el cronograma que tiene la dirección artística y la dirección ejecutiva en cuanto a las actividades del museo anuales. Y entonces eso nos va a ir pautando distintas muestras que para los cuales nos piden obras y esas obras las tenemos que chequear, que estén en buen estado y en caso de que tengan alguna cosa
para conservar, vienen a esta área y aquí los restauradores lo restauran. También tenemos que tener en cuenta dentro de las prioridades los pedidos de préstamo, que son de otras instituciones, que nos piden muchas obras anualmente, los cuales entonces también tenemos que ver cómo están, si están en buen estado o no, y restaurarlos si fuera necesario para ese préstamo. Y después a la vuelta, cuando vuelven, también chequear que esté todo en las mismas condiciones. El restaurador tiene que tener conocimientos, por supuesto, de restauración, y tiene que hacer una documentación muy exhaustiva de la obra antes de intervenir, hacer una propuesta de trabajo, que esa propuesta se discute, se acuerda, y dentro de los materiales y el proceso o metodología que utiliza para la restauración, siempre tiene que tener como criterio la mínima intervención, o sea, no excederse de lo mínimo que pueda hacer. Utilizar siempre materiales reversibles que estén testeados internacionalmente, que hayan sido aceptados y que puedan retirarse, como dice la palabra, eventualmente en el futuro. Restaurar una obra de un gran maestro siempre es como un privilegio para empezar y un orgullo, o sea que eso es indudable. Pero al restaurador lo que lo motiva, pienso yo, por lo menos en mi caso, es la materia, que es lo que nosotros venimos a curar o a restaurar. Y la materia nos habla, nos dice, nos presenta desafíos, esos desafíos los tenemos que elaborar y pensar y sacar lo mejor nuestros conocimientos. Y bueno, eso es lo que nos motiva, ¿no? La materia, el desafío y cómo lo resuelvo y si lo resuelvo bien y si tiene buenos resultados y este trabajo también interdisciplinario donde uno puede preguntar y compartirlo, ¿no? Panorama Federal. Conectividad para todos. El presidente Fernández presentó el programa federal de conexión satelital en la localidad bonaerense de Benavides. Mi Pueblo Conectado proveerá servicio de internet a habitantes de 377 localidades argentinas que hoy no cuentan con ningún tipo de conexión. Santiago del Estero. Drogas. Un hombre fue detenido con más de 34 kilogramos de cocaína que trasladaba en una camioneta desde Salta a Chaco en la Ruta Nacional 16. Río Negro. Nuevas autoridades. El senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilnek, fue electo gobernador con el 42,1% de los votos. Según los escrutinios provisorios, la próxima integración de la legislatura rionegrina quedará conformada por 6 bloques. Deportes. Liga Profesional. Rosario Central enfrenta esta noche a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El canalla busca seguir de cerca al puntero River. Neuquén. Elecciones provinciales. El ex vicegobernador y actual diputado nacional Rolando Figueroa fue elegido gobernador encabezando una alianza pluripartidaria. Al obtener 35,63% de los votos, la coalición terminó con más de 6 décadas de hegemonía política del MPN, partido fundado por la familia Zapag. Día Mundial. Día de la Lucha Campesina. Se realizan en el país 1000 ferias de la agricultura familiar con ventas de alimentos sanos a precios populares para dar visibilidad a los reclamos del sector. Tierra del Fuego. Reserva Corazón de la Isla. Siguen trabajando para extinguir por completo el incendio forestal desatado el 30 de noviembre del año pasado. Las llamas afectaron 10.000 hectáreas de bosques milenarios de lengas de enorme valor ambiental. Clima. Viento sonda. Alerta amarilla en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy por ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Más información en telam.com.ar. Felicito a los que ayer en Neuquén y en Río Negro ganaron las elecciones. Felicito a los pueblos de Río Negro y de Neuquén que votaron en libertad y votaron como creyeron sus convicciones y reafirmaron de ese modo la democracia en sus provincias. Pues bien, creo que esto es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar. Todos los días. La democracia
No es una retórica, no es un juego retórico, no es un juego de palabras, no es un juego de reafirmar. Es animarnos a ampliar derechos, como lo hizo Perón, como lo hizo Eva, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina y como quiero hacerlo yo. Es también poner en valor la palabra del pueblo. Y la verdad, poner en valor la palabra del pueblo no es solamente dejar hablar al pueblo, es atender lo que el pueblo necesita. Digo todo esto porque este es un muy buen ámbito para poner en valor lo que el Estado representa para esas comunidades aisladas que tiene la Argentina. Es un buen lugar para reflexionar sobre lo que debemos hacer para llevar igualdad a todos los rincones de la Argentina. Es un buen momento para darnos cuenta que la igualdad no impera entre nosotros, que la desigualdad es grande y que debemos terminar con esa desigualdad. Y es un buen momento para entender que son muchos los caminos que hay que transitar para generar la igualdad. Está claro que tenemos que seguir teniendo un programa económico que nos permita no frenar el desarrollo argentino, que nos permita seguir con esos datos de crecimiento del empleo que Agustín marcaba recién, que nos permita encontrar esos pueblos que Guado mencionó, detectó como pueblos que necesitaban el servicio de Internet, la televisión digital. Eso también es hacer democracia. La organización de un evento como este no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las selecciones más importantes del mundo disputando una Copa del Mundo, con lo que eso significa, sino también porque representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad, la oportunidad de mostrar la Argentina al mundo con sus bellezas naturales, y será un trabajo que Turismo y Deportes tendrá que hacer, la oportunidad de mostrar como gobierno nosotros la capacidad de organización, acompañando a la Asociación del Fútbol Argentino, como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA, y la oportunidad también de mostrar de alguna manera qué es nuestro país al mundo, pero también la oportunidad económica de recibir miles de turistas, de generar divisa, de generar trabajo, de recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento. Y obviamente en ese sentido aspiramos a que los gobiernos provinciales y las distintas subsedes de alguna manera cumplan también su parte y estemos a la altura de la oportunidad que representa organizar un mundial como este. Hemos firmado todos los decretos, hemos firmado todos los avales, todos los acuerdos internacionales que como gobierno FIFA nos exige, así que estamos listos para que la FIFA anuncie que Argentina será sede del Mundial Sub-20. Hemos logrado cumplimentar con toda la documentación administrativa que solicita FIFA para que podamos, dentro de pronto, ser sede, organizar en nuestro país y por sobre todas las cosas poder darle el cumplimiento y desarrollar este proyecto de selecciones juveniles que tenemos. Nos da la posibilidad de afianzar sin dudas en esta competencia deportiva a todos los chicos que en Europa se vienen desempeñando, que creo son parte del proyecto de la selección mayor también. Muchos de ellos han podido estar en la última convocatoria. No hace más que consolidar el proyecto de selecciones que tenemos en el desarrollo y por sobre todas las cosas creo que FIFA ha dado una oportunidad importantísima para que nuestro país pueda albergar a todas las selecciones que van a venir.
Acabamos de firmar los avales para que el Mundial Sub-20 se pueda disputar en la Argentina. Sin ninguna duda es el evento deportivo más importante del año, el evento más importante de los últimos años que va a tener nuestro país. La verdad que contentos, me parece que es no solamente de gran significancia en términos deportivos, sino también económica. Tiene un enorme impacto económico los eventos de estas características por la gran cantidad de turistas que vienen a la Argentina, por lo que significa también en términos del gasto de organización que hay, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. La idea es que estén, que haya sedes en el interior del país, así que muy contentos. Hoy le presentamos al presidente del AFA los avales para ya poder, seguramente en los próximos días, tener la confirmación oficial de la FIFA. Así que esperamos que así sea y que en las próximas 48 horas tengamos una buena noticia sobre este tema. La FIFA está inspeccionando, hoy estaba terminando la última inspección, ahora están en la Ciudad de Buenos Aires, habían ido al Estadio Único de La Plata, así que seguramente cuando tengamos la confirmación vamos a tener también la certeza sobre en qué sede se va a disputar, si van a ser 4, si van a ser 6. Sabemos que son 24 equipos y sabemos que es, como te decía recién, de un impacto económico enorme. Sabemos que tenemos países limítrofes que aportan gran cantidad de turistas como Brasil y Uruguay que están clasificados, así que la expectativa es grande. Sí sabemos que solamente en lo que tiene que ver con gastos de logística, con gastos de hotelería, de las delegaciones, de la FIFA, estás arriba de los 30 millones de dólares. Eso sin contar el impacto económico del turismo. Así que, sin ninguna duda, es una gran oportunidad para que el turismo receptivo siga creciendo, para que siga aportando divisas que tantas faltas en este momento de la Argentina y también para seguir generando puestos de trabajo. Esta es la antesala ideal para demostrarle al mundo que Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay pueden organizar el Mundial 2030, que el fútbol sudamericano merece esa oportunidad por ser el centenario, así que vamos a hacer un esfuerzo enorme junto con la AFA, junto con la FIFA también, pero también con los países limítrofes para demostrar que estamos en condiciones de organizar un Mundial como este y para demostrarle al mundo también, bueno, un poco de lo que se vivió en Qatar, ¿no? Argentina fue distinguida como la mejor hinchada y que cada uno de los estadios donde se juega el Mundial Sub-20 sea una fiesta. La idea es que el sorteo, por lo que tengo entendido, sea la semana que viene, el día 27 en Zurich, así que en cuanto tengamos confirmación ya tendremos certeza también sobre la fecha del sorteo. Acaba de finalizar el buró de FIFA, en el cual por unanimidad han decidido de que Argentina sea la sede del Mundial Sub-20. Contento porque creo que pone a Argentina en un lugar de privilegio, que creo que el fútbol argentino se merece este reconocimiento y con muchas ganas de trabajar y de poder darle a las selecciones que van a venir a competir en nuestro país todo lo necesario para que este Mundial no sea un Mundial más, que todos se lleven un grato recuerdo y que en lo deportivo las selecciones se sientan como en su casa. Las expectativas que tenemos siempre, ¿no?, de hacer un buen torneo, de aprovechar esta oportunidad que vamos a tener y seguir desarrollando el proyecto de selecciones, que creo que es muy auspicioso. Uno de los eventos futbolísticos más importantes del mundo, 24 selecciones de fútbol sub-20 que van a estar disputando este Mundial en Argentina y además en términos de impacto económico, ¿no? Sin ninguna duda una noticia relevante, determinante para las economías regionales. El Mundial se va a disputar en el interior del país en gran medida, así que eso también es una muy buena noticia. Una temporada que suele ser baja, como la de mayo y junio, y que seguramente esto traerá más turistas, más divisas, más desarrollo, más trabajo. Nosotros estimamos un impacto económico de arriba de 200 millones de dólares, solamente en lo que tiene que ver con la organización y demás, y por supuesto que va a ser determinante las sedes que tengan Uruguay y Brasil. Uruguay y Brasil son los dos principales mercados en términos turísticos que tenemos en Argentina, así que vamos a trabajar con la FIFA para que las sedes que tengan también sean sedes que le permitan tanto a brasileños como uruguayos venir en grandes cantidades. Nosotros miramos 6 sedes, de las cuales en un principio venimos con la idea de seleccionar 4, que fueron San Luis, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Resistencia y La Plata. Y hemos visitado esas 6, concentrándonos en lo elemental, que es el estadio donde se van a jugar los partidos, los campos de entrenamiento, que es donde pasan la mayor parte del tiempo los equipos, y la capacidad hotelera y la calidad hotelera. Y esos eran, digamos, los 3 elementos principales que hemos estado estudiando. Ahora vendrá todo el proceso de, una vez elegidas las sedes, el transporte entre las provincias es relativamente complejo, en muchos casos hay que pasar por Buenos Aires, pues eso habrá también que estudiarlo, pero todo eso tiene soluciones logísticas. Hoy acabamos de firmar 23 convenios de 23 distritos, veníamos de firmar prácticamente 100, así que prácticamente en este tiempo hemos cubierto todos los municipios, los 135
municipios de la provincia de Buenos Aires. Hemos aprobado un programa de ejecución de obra en todos los municipios de la provincia que representa prácticamente multiplicar por tres los 17.000 millones de pesos destinados durante el periodo pasado. Es decir, que no es actualizar según los precios, no es seguirle el ritmo a los quehaceres de la economía, sino potenciarlo y ampliarlo en su envergadura y también mejorarlo en su implementación. Yo creo que no hay expresión más clara de esto que se conoce como autonomía municipal que el hecho que ustedes resuelvan qué obras se hacen y las financie la provincia de Buenos Aires. Esto excede mucho a veces la capacidad de un municipio pequeño, mediano o a veces grande de realizar obras de importancia con esta celeridad. Ustedes resuelven las obras, ustedes las contratan, las ejecutan y la provincia las financia. Díganme de qué otra manera se puede entender mejor el federalismo que luchamos a nivel nacional para que se respete, porque no hay mejor federalismo que el que empieza por casa. Un peso de inversión pública genera un efecto multiplicador sobre la inversión privada. Hay quienes me van a decir, pero eso está discutido, que hay un economista austríaco del siglo XIX que ya explicó que eso no era. Le digo, todo bien. Recorran los pueblos de la provincia de Buenos Aires y vean cómo la actividad y el trabajo se multiplica por la inversión pública que están haciendo ustedes. Cuando hablan de ajuste, cuando hablan de achicar todo, cuando hablan de acogotar, de dinamitar, siempre esas son las palabras, ¿eh? Cuando hablan de eso, tengan a bien decir que alguien se va a quedar sin escuela, que alguien se va a quedar sin salud, que alguien se va a quedar sin la ruta, que alguien se va a quedar sin el camino rural, o que alguien se va a quedar sin la maestra, sin el médico, sin la enfermera, sin la ambulancia, que alguien se va a quedar sin que se le cumplan sus derechos. More than 118 fatalities, more than 1,800 injured, including three colleagues from the World Food Programme who have been killed while trying to serve the Sudanese people in North Darfur. I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan and appeal to the leaders of the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces to immediately cease hostilities, restore calm, and begin a dialogue to resolve the crisis. The situation has already led to horrendous loss of life, including many civilians. Any further escalation could be devastating for the country and the region. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu, dans les manifestations, une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Cette colère, c'est aussi une colère parce que certains ont le sentiment de faire leur part, mais sans être récompensés de leurs efforts, ni en aide, ni en service public efficace.
C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Minuto de noticias. La FIFA confirmó que Argentina será sede del Mundial Sub-20. Se generarían 600 millones de dólares. El presidente llamó a dar una reafirmación democrática todos los días. Juicio al delantero de Boca. La expareja de Sebastián Villa dijo que el futbolista le pegó en la frente y pateó el estómago. Trabajadores de Clarín denuncian que la empresa se niega a acatar la conciliación obligatoria tras los despidos. La UBA revisó y aprobó el canje de deuda por considerar que es una revalorización patrimonial. Una familia porteña necesitó en marzo 191.245 pesos para no ser pobre. Por una falla, SpaceX pospuso el lanzamiento del cohete más poderoso del mundo. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Invitar a todos y a todas a que presenten los proyectos, hagámoslo de la mejor manera y estoy seguro que esta iniciativa va a contribuir al crecimiento del país y fundamentalmente al fortalecimiento de la cultura nacional argentina. Que esto también es soberanía. Estamos seguros del futuro si tenemos nosotros la capacidad de agregar valor a partir de lo mejor que tenemos los argentinos, que no son los granos, no son solamente la materia prima, sino fundamentalmente el talento de nuestra gente. Se expresa acá, esto permite expresar también la cultura argentina al exterior. Por eso es un orgullo tener un ministro de Economía que esté preocupado por estos temas. Hay que transformar de una vez por todas y terminar con las crisis cíclicas. Transformar el proceso productivo de una vez por todas es agregar ciencia y tecnología, agregar valor a partir de nuestro trabajo. Yo sé que para muchos cuando el Estado invierte 140 millones de pesos en una producción audiovisual lo viven como un gasto y miran, digamos, desde el presupuesto solo el impacto de lo que el Estado pone sin darse cuenta que en realidad hay una inversión. Digamos, que MediaPro o cualquier otra productora global tenga competitividad para venir a producir a la Argentina y en lugar de tener 800 empleados tenga 1.000, que en lugar de 620 empresas con 23.000 empleados tengamos 800 con 50.000 empleados, en definitiva depende de si el Estado estimula e invierte o no. Y esto no es ni más ni menos que una herramienta de estímulo del Estado para promover un sector que es generador de dólares.